cuando surgió la pandemia, sentí que tenía que estar ahí. Entonces, yo junto con otras colegas levantamos el teléfono y dijimos, acá estamos. Si nos necesitan, acá estamos. Nos dijeron, bueno, todos van a tener que responder hasta esta contingencia. Entonces, dije, bueno, yo estaba dispuesta. O sea, nunca, sí, un poco de miedo por mi familia, pero siempre estuve dispuesta. Cuando me convocaron, la verdad que miedo no tuve y no tuve nunca. Sí, sentir un gran compromiso y un desafío, y creí que este era el lugar donde tenía que estar. Trabajar en el hospital de campaña lo hice sin ningún inconveniente. Para mí era un nuevo desafío. La verdad que fue un desafío muy grande para mí porque nunca pensé empezar a trabajar en el centro de lo que es la pandemia. Fue toda incertidumbre, fue miedo. Uno le tiene miedo a lo desconocido, siempre. Esto era totalmente ajeno a lo que nosotros alguna vez vimos. Entonces sí, el miedo se apoderó de todos nosotros, desde el de limpieza que tenía que estar ahí en el servicio hasta quien tenía el cargo más alto, la dirección, ni hablar. A pesar de lo duro que fue al inicio, de no saber las cosas, de no conocer nada y de lo que podíamos ver, es apasionante. Me ha tocado vivir la pandemia en todos los puntos porque fui paciente, fui médica, ahora estoy en el rol de jefa. Al entrar a trabajar a este nosocomio fue algo nuevo que nos hizo repensarnos como profesionales del trabajo social dentro de la salud y lo que venía con este contexto de pandemia. Actualmente es un desafío más que nunca para la población y para nosotros hacerle entender que la pandemia no se terminó y que esto debe ser un cuidado diario. La pandemia no se ha terminado, nos ha demostrado que no tenemos que relajarnos, de que tenemos que seguir cuidándonos y para poder cuidar a nuestros mayores y a nuestros seres queridos. También para cuidarnos a nosotros que trabajamos acá, que muchas veces estamos cansados, que muchas veces estamos agotados y seguimos viniendo, seguimos poniendo el cuerpo porque sabemos que esta es una guerra que todavía no se termina.